pareja. Pues, ¿qué crees? Que ya por fin se me hizo que me viniera a visitar a mi estudio mi parejota del alma. Este vato me cae bien, porque aparte de que es muy bueno como conductor, narrador, también es un general para el traguito, así como yo. Y lo mejor de todo es que le va a los Yankees. Ay, se ve luego, luego, que es conocedor. Me refiero ni más ni menos que al hombre de la hora cara, el gran Aarón Argüijo. ¿Cómo estás, parejota? ¿Qué onda, Rana? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti y a todos los amigos de la vieja guardia. No soy tan general como tú. Tú eres comandante. Mira, te saludo como se debe. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, pues se hace lo que se puede. Oye, pues gracias por aceptar la invitación. La vez pasada que estuviste con mis chalanes, pues fue en La Mestiza. Sí, nos la pasamos bien ahí, va, a todo dar. Sí. Lo mejor es que no pagamos. Pero ahora vas a tener la fortuna de que te entreviste a alguien con categoría y clase. Que por cierto, esa vez fue de los últimos programas de mi carnalito Rumi, mejor conocido como el Perico Viajero, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo lo voy a olvidar al buen Rumi? Ese día nos quedamos ahí en La Mestiza a ver todavía un juego de los Yankees, precisamente contra Houston, me acuerdo, que tiró Urquidy. Y bueno, la pasamos bien. Y bueno, pues hoy seguramente él sigue viendo el béisbol y el fútbol y todo lo que le gusta allá arriba. Y pues no dudes que por aquí debe de andar el canijo. Claro. Oye, Aaron, pues empezamos con las preguntas, ¿cómo ves? Échale, échale, para eso está amor, mi rana, ya sabes. ¿En tu niñez ya eras beisbolero o jugabas más fútbol? En la niñez de todo, pues tú sabes que es bien diferente, ¿no? Antes las mamás sí nos dejaban salir, es más, casi nos echaban a la calle, ¿no? Y órale, y no había tanto problema como ahora. Veo que las mamás son muy preocuponas, no se te hace como que a los chavos tienen mucho miedo de que salgan a la calle y les pase algo. Entonces, no, antes las mamás nos dejaban salir a la calle y jugábamos de todo. Jugábamos mucho fútbol, pero también jugábamos béis. Y es que mi mamá, yo crecí sin mi papá, pero mi mamá jugaba softball. Entonces, pues, yo tuve dos hermanas mayores. Pues ellas no querían saber nada de mí, ¿va? Pues yo era un chavillo. Entonces mi mamá me llevaba con ella al softball y ahí le agarré mucho cariño, fíjate, al deporte de los bates violentos y espectadores atentos. Ah, bueno, pues ya ahí se va viendo por qué. Bueno, ¿y a quién consideras el mejor cronista de béisbol? Muchos, me gustan muchos, fíjate. Me gusta Eduardo Ortega, por ejemplo, él es cronista de los Padres de San Diego, pero estuvo un ratito aquí en Torreón. Es muy bueno, sabe mucho de reglas y eso a ti como oyente, como espectador, te llena mucho porque te dice lo que está pasando dentro del campo, pero también en un momento dado que llega una confusión, que en el béis es muy, muy común que se dé porque son más de 300 reglas, mi querida Rana. Entonces, él está muy al tiro con esos detalles y te saca de inmediato de la duda que puedes tener. Lalo Ortega me gusta mucho, me gusta Rafa Rosell, fíjate, Rafa también me parece muy bueno, muy, muy atinado. Le mete pasión, así como le mete al fut, ¿no? Tú lo has oído muchas veces también en el fut. Sí. Que grita y se desborda con los del Santos Laguna. Pues también en el béis le mete mucha pasión y eso me gusta. Me gusta también Ernesto Jerez, que además es buena persona. Lo conocí en una serie del Caribe y bueno, son sobre todo los... Y bueno, en inglés me gustan muchos otros más, ¿no? Michael Kay, que tiene... Puta, más de 30 años narrando a los Yankees, es el cronista de los Yankees en inglés. En inglés me gusta él, me gusta John Sterling, que bueno, también es el eterno de los Yankees. Y Vin Scully, ¿no? Que fue muchos años, desde los 50, narrador de los Dodgers, cuando estaban en Brooklyn, fíjate. Y luego él hizo la transición junto al equipo hacia Los Ángeles. Me gusta también disfrutar el béis en inglés. Se me hace muy chido y tiene muchas palabritas ahí, padres, con picante, con sabor precisamente para el béis. Fíjate que esos que mencionas, pues son los chidos, porque aunque no le sepas a esto, pues prácticamente te van diciendo qué es, qué pasó, qué hicieron, o por qué se fue un güey a primera, o por qué corrió para tercera. Eso está chido. Bueno, a mí me gustan más las chéves que estarles viendo las chichirreglas.
Sí, pues esas les gustan más a todos. Hay quien va al base y no sabe ni cómo queda el juego. ¿Pero qué tal terminan? No, burrotes. Como los de la vieja guardia. Ándale. Así como Tutankamón, la momia. Ayos. Como Tutankamón, la momia, exactamente. Y si no, ya termina la raza entrada. Y bueno, ahora que en esta temporada se inauguraron más amenities, más lugares para divertirse, pues peor, se quedan ahí todavía. Entonces, yo creo que esa ha de ser ahorita la prueba de fuego, fíjate, para llegar a la casa, para el marido que llegue y que la esposa le diga, a ver, ¿cómo quedó el juego? Platícame, ¿quién metió jonrones? ¿Quién metió las carreras? Ya si le dice bien, si no, pues es que anda hasta el soque. Pero ahora tiene más barra porque le pueden decir a la vieja, ¿sabes qué? Yo estaba de espaldas, ahí me tocó. Y a veces en el nuevo bar está muy chido, la verdad, pero pues se mira que hay mucha raza bien dando la espalda al campo de juego. Sí, sí, unas mesas les toca de espaldas al terreno y pues sí, ahí ni se entera, ¿no? Pero bueno, pues, yo creo que ahí te arreglas con tus compas y al que no le interesa mucho, pues le dices, tú quédate ya, güey. Y yo aquí para ver un poquito más qué es lo que sucede, y se ponen ahí sus audífonos, escuchan un poquito la crónica. En fin, también es parte de lo chido en el estadio, que quien quiere ir y está metidote en el juego, pues puede ir ahí atrás de home y ve picheo por picheo sin que nadie lo moleste. Y quien quiera ir a otras cosas, pues se puede ir incluso allá de bench al bar y a pasársela todo dar. Así es. Oye, ¿todavía existen los corrales allá, las parrillas? Sí, sí, no se están rentando ahorita, pero hemos visto algunas actividades por sobre todo para las empresas. Hay empresas que quieren llevar a su gente, a sus empleados, a los gerentes, no sé, pues ya tú sabes, a las popis grandes. Y ellos son los que van ahí, les rentan el espacio, el corral, y bueno, pues vas con todo, vas a todo dar, nomás te metes ahí. Carnita asada, la cheve, las bebidas que quieras, las botanas, y disfrutando el base. Es otra de las cosas padres que hay aquí en el Revolución, que fíjate, es el estadio más antiguo de México, rana. Es como nuestra casa, que ya es vieja de la madre, pero está al puro rollo, ¿no? Para quien quiera ir, está en perfectas condiciones. Así es, con una fachada hermosa. Sí, sí, la original, la original. Ahí la que tú conociste hace cuando eras un renacuajo. Así es, ayer apenas. Ayer. Oyeron, ¿cuándo decidiste que querías ser periodista deportivo? Decidí, pues cuando todavía estaba en la escuela, fíjate. Yo toda mi vida me gustó el tema del deporte, toda mi vida. Entonces toda la vida leía los periódicos nada más de deportes, veía las secciones deportivas de los noticieros. Me acuerdo mucho, fíjate, que a mi abuela, ella veía las 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Y yo le decía, abuela, ¿me dices cuando sale el joven Murrieta? Que son los deportes, ¿no? Y ok, toros y deportes con el joven Murrieta, decía Jacobo. Y mi abuela, sí, hijo, está bien. Y ya yo ahí pendejeando, jugando, pues haciendo cosas de niño, ¿no? Y a veces ya medio quedándome dormido, ya como a las 11 de la noche, ya me decía mi abuela, ándale, ya, Iván. Entonces ya yo veía no, nada más los deportes. Entonces toda la vida así, viendo canales de deportes, jugando videojuegos de deportes, siempre el deporte pegado a mi vida. Y ya que entré a estudiar ciencias, o bueno, a estudiar la licenciatura en comunicación, pues ya mis horizontes se ampliaron y yo estaba viendo para otro lado, fíjate. Yo quería estudiar filosofía, así como que muy, muy elevadón, muy, muy loco. También me gustaba mucho, la comunicación educativa, fíjate. Hacer tele así para niños, con títeres, no como tú. Tú eres una rana de verdad. De categoría. No, y chingona. Pero a esas cosas a mí me gustan, fíjate. Y yo quería hacer cosas así. Pero yo había estado fregando a un compa que trabajaba en los deportes, en el 3, en RGT. Y yo siempre le decía, no, llévame, yo me sé todo lo de deportes. Yo, no, hombre, no hay nadie que me gane. Yo nomás por joderlo, ¿no? Por fregarlo. Y ya un día me dijo, hey, ya se va un cuate, ya se va Jorge Lechuga, ve para que hagas un casting. Y en la madre, pues, ¿cómo le digo que no? Si lo estuve fregando tanto tiempo.
pues ahí voy a hacer el casting y todo. Ya me dijeron, vas para adentro, presenté un examen, saqué una muy buena calificación, porque pues te digo, los deportes, no es de que yo el estudio o algo, pues toda mi vida he estado con ellos. Entonces me preguntas, ah, la Serie Mundial del Terremoto, ah, pues sí, yo me acuerdo, estaba yo chavillo todavía, fue en el 89, yo soy del 84, pero todavía me acuerdo las imágenes del desmadre que hubo allá en Oakland y San Francisco con esos equipos. Entonces, pues el examen rápido me lo aventé sin problema alguno y me dijeron, vas para allá. Entonces dije, la madre, pues voy a empezar a trabajar aquí unos 2 meses o unos 6 meses y luego ya va, junto algo de ahí de la anilla y me voy a estudiar a otro lado, porque yo quería seguir estudiando una maestría o algo. Y o otra carrera incluso. Dije, no, estaba bien pinche loco, pero bueno. Y no, me atrapó este pedo, me gustó muchísimo el tema de ir a sudar para conseguir las entrevistas en Santa Rita, de ir todos los días y meterte las desveladas allí en el Estadio de la Revolución, el ir a sudar de verdad, el ir a chingarle, como se dice. Y pues eso me atrapó, fíjate, me atrapó el saber vivir mi experiencia y luego plasmarla en mis comentarios en la televisión. Y luego ya empecé con la prensa o haciendo cosas escritas, la radio también. Pero ahí me gustó, fíjate, cuando empecé a ejercer, ahí ya dije, no, sí, esto sí es lo mío. Entonces déjale, doy un año. Y luego, no, pues 3 años. Y ya llevo 15. Y ya no sé cómo, ya ni sé cómo salirme ni tengo ganas. Entonces, órale. Pero ahí fue cuando decidí, cuando empecé a chingarle, ahí. Qué chido, parejota. Oye, bueno, la respuesta es obvia, pero te voy a preguntar. ¿Por qué los Yankees? Pues el equipo más ganador, es el equipo más ganador de toda la historia, 27 series mundiales. Además, a mí me tocó una buena época ahí del equipo. En los tempranos 90s, ¿te acuerdas esas figuronas que tenían? Al elegante Paul O'Neill, y luego que vino Roger Clemens, y luego Jorge, bueno, la gran generación, ¿no? De Jorge Posada, de Andy Petit, de mi ídolo de ídolos, que es Derek Jeter, Mariano Rivera, en fin, los Yankees además son un equipo que yo creo que reflejan lo que debe ser un equipo, honrando su memoria, siempre siendo respetuosos con los ídolos del pasado, dándoles su lugar y despidiéndolos de buena manera. No. Tú revisa las grandes glorias de los Yankees y no hay uno solo que esté peleado, ¿no? Incluso Yogi Berra duró peleado un rato con George Steinbrenner, que en paz descanse, bueno, también en paz descanse Yogi. Pero 10 años y luego hasta que, fíjate, un multimillonario del calibre de Steinbrenner le ofreció una disculpa, lo invitó otra vez al Yankee Stadium y ahí estuvo hasta el final de sus días. Para mí los Yankees reflejan eso, lo que es un equipo profesional, sabiendo que es de un multimillonario como George Steinbrenner, o bueno, ahora Hal Steinbrenner, su hijo, pero sabiendo también que son de la gente, de los neoyorquinos y de, bueno, de todo el planeta, ¿no? Son la franquicia deportiva con más seguidores, la que vende más souvenirs. En cualquier país del mundo que tú vayas, encuentras una gorra de los Yankees y el logo lo reconocen en todos lados. Entonces, para mí los Yankees, además de ser un equipo ganador, representan eso, lo que yo creo que debería ser todo equipo profesional. Sí, una propiedad privada de alguien, pero sabiendo que también son una propiedad emocional, pudiéramos decirlo, de todos nosotros, ¿no? De todos los que nos sentimos Yankees. Hijo, sentimos que el equipo es nuestro y cuando nos está yendo mal, como ahorita, sí le sufrimos bastante. Entonces eso creo que lo comprenden muy bien los dueños de los Yankees y lo adoptan a la perfección. Qué buena respuesta. Dame tu top 3 de jugadores de béisbol en toda la historia. En toda la historia. Uy, bueno, pues. Hijo, como soy Yankee, he de decir. Bueno, te voy a decir uno que fue un ratito nada más Yankee.
Randy Johnson, ¿te acuerdas de ese pitcher zurdo? Impresionante. No. Claro que sí. Bueno, es famoso por la toma esa en la que mató una paloma. A lo mejor era la que te andabas ahí tú echando. No. Arre, arre. Te va a regañar Doña Rana, va. Pues Randy Johnson, de mis favoritos. Un pitcher, hijo, que cómo imponía en la loma. Increíble sus récords de ponches. Y bueno, con mucho poder. Alguien que intimidaba. Un pitcher de esos que tú quieres en tu equipo para que los bateadores rivales, como que entren hasta con miedo. Oye, a ver, te interrumpo un poquito. ¿No lo equiparas un poco a lo que es Zlatan Ibrahimovic en fútbol, que impone, que es gran jugador, corpulento y que a cualquiera que se le ponga enfrente lo hace pedazos? Sí, tienes razón, hasta intimida. Pero nomás que el Zlatan es todavía más bocón, ¿no? Les dice a los demás, te voy a millar. Y bueno, su ego también es muy grande. Sí. Zlatan siempre dice, bueno, pues ahí... Este es el segundo mejor jugador, porque yo soy el número uno. Pero sí, tienes razón, buena. Y además los dos están chingonotes. Los dos son como de 2 metros, ¿no? De altura. Y bueno, sí, tienes toda Bueno, la te interrumpí, te faltan otros dos. Otro, pues Babe Ruth. Me encanta Babe Ruth, su historia. Obviamente no lo vimos, tú todavía ni renacuajillo eras. Pero pues la gran historia de Babe Ruth y la manera en que salvó al béisbol en un tiempo en que estaba en muchas dudas por las cosas de las apuestas y porque faltaban figuras, y luego cómo emerge él. Fíjate, un chavo que desde los 12 años pisteaba whisky allá en Baltimore, de donde su papá ahí administraba una taberna, pues el morro se metía y no... Total, era un desmadre. Chingado, ¿cómo no lo conocí? Era incorregible, lo echaron de incorregible. Y bueno, a través del un sacerdote ahí, un hermano le encontró el béisbol como su modo de vida. Y luego escribió una historia increíble, además con un carisma sensacional. Y bueno, la dieta de Babe Ruth, que todos dicen, ¿no? Tomando cerveza, tragando hot dogs. Y metió 714 jonrones en las ligas mayores de béisbol, en un tiempo donde pues meter jonrón era una rareza, y Babe lo hizo bien. Ahí sí, en ese entonces falló el coronel Rupert, el dueño de los Yankees, que lo compró a Boston y que luego surgió la maldición del bambino, y ahí sí lo despidió de muy mala manera. Ahí sí, pero bueno, luego lo han honrado retirándole su número, y en el Yankee Stadium nuevo hay la plaza Babe Ruth. En fin, como que han querido expiar un poquito eso, ese cague. Y número uno, Derek Jeter para mí es lo que debe ser un atleta: disciplinado, ejemplar. No, yo creo que ningún deportista tiene la obligación de ser un ejemplo para los chavos o para la gente que lo ve afuera, pero Jeter fue siempre ejemplar, disciplinado, mentalizado y un deportista de primera línea, ¿no? Capitán de los Yankees, y la presión jamás le pesó a ese tipo. Siempre fue mi gran favorito, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por siempre. Y bueno, fíjate que tuve el privilegio de, en su temporada de despedida, en el 2014, me lancé a verlo allá a Yankee Stadium, a la última serie que jugó contra Boston ahí en Nueva York. Y bueno, pues es algo que me voy a llevar para toda la vida. Y le digo a mi esposa que cuando yo me muera, que me quiten los ojos para que los guarden, porque esos vieron a Derek Jeter. Serían como que mis tres ahí favoritos en el base. Y bueno, pues muy Yankees, pues es que soy Yankee, compadre. ¿Cómo le hago? Una chingonada de shortstop. Oye, parejota, ¿cuál es tu mayor logro en la vida hasta ahorita? Mi mayor logro, pues, es formar mi familia. Formar mi familia es lo que yo más valoro, es lo que yo más quiero. Siempre tuve esa mentalidad de ser un buen papá, un buen esposo, un buen jefe de familia. Y ahorita es lo que más valoro, compadre. Ahorita es lo que más valoro. Porque todo lo demás, pues, se va. Y antes, no sé, veía las vidas diferente y la madre, pero ahorita es lo que más valoro: tener a mi esposa, tener a mi hija, y bueno, tener también a mi madre, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis tíos, todos sanos, y poder gozarlos, poder disfrutarlos, ¿no? De darles un abrazo. Ese es mi mayor logro. Y bueno, pues ya en el plano profesional, pues es el estarme desempeñando,
en diferentes áreas. No hay otro periodista de deportes aquí en La Laguna que al mismo tiempo haga la tele, haga la prensa y haga la radio, y que aparte tenga el honor de ser invitado por ti, güey. Entonces, en ese sentido, creo que estoy ahí abriendo puertas, haciendo de todo un poco. Y bueno, pues es todo porque me gusta, además, porque lo disfruto. Ok, qué chingona pregunta. Échale un traguito, no se te vaya a calentar. Sí, ahorita te traigo la zanahoria y la calabaza. Un caldito, ¿va? Así es. Oye, bueno, nada más te comento. Eso de que ya estés aquí conmigo, ey, tiene valor curricular, para que lo tomes en cuenta. Va a la pinche, a la hoja de vida. Sí, claro que no, sí. Pues ahorita vamos a tomar. Tiene validez ante la SEP. Hay que tomar una foto porque si no, no me van a creer. No, no, y luego ahí va a quedar grabado en el YouTube. Eso, chingado. No, muy bien, muy bien. No, pues claro que lo valoro. Tú, siempre estar contigo es un honor. Sé que ya vino mucha gente, caballa, No, no, pero te estábamos esperando a ti. Te me estabas haciendo el rogar. No. Con todo el gusto. Es un honor para mí, Don Rana, ¿te gusta que te digan? No, no es que no me guste. Soy Don Rana. Ah, la chica. No, y yo sé que el gusto es tuyo. Claro, claro, claro. El gusto es mío. ¿Cuál es la enseñanza más valiosa que te han dejado los medios? El respeto. Fíjate que el respeto, que si tú brindas respeto, es algo primordial, es algo primordial, y te vas a ganar el respeto de las demás personas. Porque yo siempre he sido así, no me considero alguien temeroso, pero sí alguien que habla con respeto y que habla lo que es, que habla lo que es. Alguna vez un beisbolista, bueno, ya hoy ex beisbolista, me andaba buscando para poner traía un bate en la mano. O sea, imagínate tú lo que quería hacer. Me andaba buscando porque yo había escrito algo en mi columna de béisbol. Y bueno, yo al principio sí me dijeron así como que no, espérate, no te vas a acercar, no se te ocurra bajar al campo. Yo procuraba bajar al campo, todavía lo haría, pero bueno, ahorita no se puede por la pandemia, antes de los juegos. Y dije, no, pues vamos a hacerlo. Pues finalmente yo hablé con respeto y con las estadísticas. Yo más que criticarlo o algo así, expuse lo que eran los números, pero con total respeto. Bueno, pues el tipo terminó por entenderlo así y me gané su respeto, ¿no? Y me habla a todo dar. Y entonces creo que eso es lo mejor que me han dejado, el saber distinguir hasta dónde raya el respeto y que yo mismo me lo he ganado, ¿no? Que pues también es padre voltear para atrás y ver cómo tú empezaste siendo nada y ahora todavía, a lo mejor todavía no eres nada, compadre, pero ya por lo menos te respetan ahí en algo. Entonces está chido, está chingón, y creo que es algo que tú te puedes llevar para la tumba y al momento de ya entregar los bates y los spikes y todo, allá al manager celestial, te vas a sentir muy bien de que te ganaste el respeto de tus semejantes. Qué chingón. Oye, ¿qué te gusta más? Uh-huh. ¿La hora feliz o la hora cara? No, la hora feliz. La hora feliz, no. La hora cara dura muy poquito. Dura muy poquitos minutos. No, la hora feliz está más chido. Si es contigo, pues más chido. Eso. No, es mejor. Oye, ¿y a quién admiras? A muchas personas. A mi madre, a mi mamá. Ella decidió tener un chavo, un hijo, y sacarlo adelante. Y pues bueno, yo creo que tan mal trabajo no hizo, ¿no? Pues no estuve en el bote. Aquí ando. Y porque te pelaste, cabrón. Sí, la neta sí, no vas a decir, güey, ¿dónde me encontraste? No, al cabo nadie nos ve. No vas a pasar mi teléfono. No, a mi madre la admiro mucho. A mis hermanas también. Admiro mucho a quienes han sido parte de mis maestros, fíjate, en este tema del periodismo deportivo, de la tele, a Ramiro Sánchez,
que además es un gran amigo. Igualmente Roberto Fernández, el Robby también un gran amigo, un tremendo maestro. Rafa Rosell, igualmente también con él he aprendido a, sobre todo, verle el lado divertido a esta cosa, porque sí, somos periodistas y debemos llevarlo con seriedad nuestro jale hasta cierto punto, pero son deportes, y los deportes son para divertirse y pasársela bien. Entonces, con Rosell he aprendido también en parte de eso. El zurdo Humberto Vázquez, que también en la cuestión de prensa escrita, hijo, le he seguido la huella para pisar donde se debe. Admiro sobre todo a esa raza, fíjate, gente muy cercana a mí, con la que convivo todos los días, a la que a lo mejor yo veía antes en la televisión o los leía en los medios. Claudio Martínez, por ejemplo, también, que aprendí muchísimo de béisbol con su rincón beisbolero. Y eso es lo chido también, Rana, que los admiro mucho, los respeto bastante. Crecí yo como periodista y como persona viéndolos, leyéndolos, escuchándolos, y hoy les puedo decir amigos, fíjate. Les puedo decir compas, amigos. Podemos tomarnos una cerveza, dos juntos. Bueno, si Rosell son más. Pero eso también está chingón, que son personas que yo admiro mucho y que tengo cerca hasta cierto punto, ¿no? Basta con echarles una llamada, esto y lo otro. Y ahí podemos tener un poquito más de contacto. Pero en general, admiro a toda persona que se atreve a vivir su sueño, que no se detiene, que si dice, yo quiero ser el primer güey que se lance en bungee de la puerta de Torreón y que se aviente, esa persona yo la admiro. Que los que tienen esa determinación de aunque te digan, estás loco, güey, pues aunque esté loco, cumplen lo que se proponen. A esas personas yo las admiro. Órale, qué bien. Oye, parejota, fíjate que te puedo decir que yo sé todo, o yo pensé que sabía todo, uh-huh, hasta hoy. Dime, por favor, ¿de dónde es el apellido Gamiochipi? ¿Estoy bien? Sí. Es que ese es un apellido que nunca había escuchado. No, hay bien poquitos. Aquí en Torreón, pues ya mi madre, mis hermanas y yo somos los últimos. Y en México habemos poquitos. Hay unos en San Luis, un par en Monterrey, otros en Ciudad de México. Ahí donde te ven a ti, siempre. En todos estos lados. Ah, en todo el mundo. Ah, güey. Es originario del mero centro de España. En el mero centro de España está una ciudad que se llama Toledo, justo en el centro de España, que es famosa porque tiene, imagínate, también tiene unos torreones, unas torres que fue de vigilancia. En Toledo se habla mucho de que ahí nunca entraron los moros, que es así como que muy, muy patriótica para los españoles, y de ahí viene mi abuelo, es originario de ahí. Bueno, mi bisabuelo se vino para acá, para la comarca lagunera, en San Pedro de las Colonias. Ahí está la casa Gamiochipi, que búscala para que la pongas en la transmisión. Búscala en internet, la casa Gamiochipi de San Pedro de las Colonias, y vas a ver nomás qué casón era el que tenían mis abuelos. Y bueno, pues de ahí viene. Mi primer apellido es Argijo y el segundo es Gamiochipi. Están medio raros, están medio tirados para la calle los dos, pero bueno, pues así me tocó. ¿Qué chingados le hago? Pues sí. Oye, me dices que nada más tu mamá, tus hermanas y tú, o sea, prácticamente ya va a desaparecer. Uh-huh. Sí, ya seríamos nosotros la última generación, mis hermanas y yo, y aquí en La Laguna, pues. En otros lados sí va a seguir extendiéndose, pero aquí en La Laguna, a menos que pase algo raro, ya vamos a ser la última generación. Ok. Mírala, ahí está. Mira, ahí está. ¿Qué óvole? Hombre, para que veas la chingonada de ingeniero que tenemos aquí. No, es perro. Mira, ese torreón, ahí yo alguna vez de chavillo subí, me acuerdo una vez en la noche, cuando ya había, mi abuelo había muerto, pero ahí mi mamá con la señora que fue la última pareja de mi abuelo, ahí visitaba y alguna vez nos llevó, y ahí andábamos arriba. Está a una cuadra de la plaza principal de ahí de San Pedro de las Colonias, y en la otra esquina, o sea, en la mera esquina de la plaza,
estaba el negocio de mi abuelo. ¿Qué crees que era? En todas las plazas hay, o sea, está la plaza y en un lado está la iglesia, ¿sí? Ese no creo. En otro, la presidencia. Tampoco. ¿Y en otro? Pues ni la cantinota. Sí. El Campo Amor se llamaba la cantina de mi abuelo. Vendía una cerveza que se llamaba Cruz Blanca, que ya no existe, era una cervecería de aquí de México. Y ya no, y todavía en mi casa, bueno, en casa de mi madre, debemos tener muchos souvenirs, fíjate, de esa cheve. Dominós. Ahí está, mira. Ándale, ahí está. Eso ya es actual. Eso ya es actual. Pero bueno, todavía se ve lo padre, ¿no? El esplendor que tiene la casa. Era una maravilla. Ahí llegó a hospedarse Pedro Infante, fíjate. Ahí llegó a hospedarse Mario Moreno Cantinflas, que mi madre dice que tiene algún recuerdo de que ella sí lo vio ahí. Y bueno, esa es la casa Gamio Chip. Y tiene las siglas HC en el frente. Son de Herculano Cerda, que es o fue el arquitecto que se la aventó y que hizo otras casas muy padres, otras edificaciones muy padres allá en San Pedro de las Colonias, que es de donde es originaria mi madre, mi padre también, y bueno, una de mis hermanas, la mayor nació allá en Ciudad de México, la del medio nació allá en San Pedro, y yo acá en Torreón, en una clínica ya no existe, ahí frente a la librería del maestro. Perfecto. Pero sí, ahí está, para que veas que no te echo mentiras. No, nunca dudé de ti. A ver, una pregunta difícil. ¿Yankees o Unión Laguna? Hijo, bien difícil. Pero no, el Unión Laguna, porque he ido a más juegos de ellos. No te creas, pues finalmente es el equipo de aquí, de mi tierra, el que me lleva a sufrir y a gozar noche a noche con cada uno de sus juegos. Y bueno, los Yankees sí, son algo que me apasiona y que también lo sigo. Sigo también todos los juegos, me los aviento en la radio cuando voy ahí manejando. Voy escuchando a Ricky Ricardo en la transmisión en español, que también es muy, muy bueno, junto con Francisco Rivera, que son los cronistas de Yankees en español. Y me encantan los Yankees, los sigo siempre, desde el primero hasta el último picheo de la temporada. Me fascinan, son una cosa que yo no puedo ya vivir sin ella. Pero Unión Laguna es algo que también me llena el corazón, ¿no? Porque lo estoy sintiendo todos los días, mi rana. Estoy ahí en el estadio, ya sea en el palco o me bajo a la tribuna, platico con los peloteros y sufrimos juntos de la mano y ay caray, ¿qué pasa? Y vamos a pelear y ya perdemos gacho y ahí venimos hablando por el WhatsApp y no sé, es otra cosa muy diferente en la que estoy inmerso, estoy metido y sí mi familia, mi esposa te lo podrá ratificar que cuando hay temporada de la Unión Laguna, sí, estoy en otro planeta prácticamente. Sí, tendría. Me la pusiste bien difícil, cabrón, pero tendría que decir yo que la Unión Laguna. Ok, a ver. Ando haciendo ahorita mi playlist acá para andar al tiro. Eso. ¿Cuál es tu rola favorita? Recomiéndame tu rola favorita de todos los tiempos de rock y de banda, porque sé que también eres acá de banda sinaloense. ¿De banda? No, de banda me gustan los sones viejitos, fíjate. El Sauce y la Palma, el sinaloense, por supuesto, el corrido de Mazatlán. Ese ya en las quintas, no, a ver, que va la banda a tocar. Presten el micrófono y ahí me lo aviento. Pero también me gustan los sones esos que no canta nadie. El Agualulco, El Niño Perdido, esas están chidas para. Son los de allá de Sinaloa les dicen las chicoteadas. Son las de banda chicoteada y están chidas para agarrar el ambiente. Y de rock, me gustan mucho los Doors, son como que mi banda favorita. Tendría que decirte, no sé, pues Light My Fire, que es la principal. Me gustan los Scorpions,
Rock You Like a Hurricane. Esa también está chida para agarrar energía, además, en las mañanas. Esa te la recomiendo. Yo sé que tú vas 3 horas diarias al gimnasio. Ponte esa y vas a andar, mira, power, perrón, para levantar un chorro de pesas. No, yo voy, pero porque afuera venden unos tortillones con madre. A curar la cruz. No, para no dejarla llegar. Pues bueno, pues también te sirve para que te vas durmiendo o algo, ¿no? Con esa te pones al puro chingazo. No, de rock me gustan demasiadas rolas. Me gusta Guns N' Roses también mucho. Es como que de mis tiempos, de cuando estaba yo morro y empezaba ahí a escuchar más música. Me gusta Sabina, Joaquín Sabina, que también es buen rock español y unas letras pues muy, 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 muy padres. Y hasta me gusta la salsa, fíjate. En una vez que fui a cubrir un Santos, bueno, un Veracruz Santos allá en el puerto, nos tocó el carnaval. Nos tocó el carnaval. Y ya ves que los tiburones juegan los viernes en la noche. Pues mi compañero camarógrafo y yo, que llegamos desde el jueves. De casualidad fueron. De pura casualidad. No, pues nos mandaron, pues qué chingados hacíamos. Y sí, me imagino que ustedes lloraron. Y no queríamos, no, estábamos así como que en el aeropuerto. No. Pero pues bueno, fuimos a fuerza. Y llegamos nosotros desde el jueves. Y pues el jueves, pues ¿qué hacían? Pues nada. No había nada para hacer, pues si el juego era hasta el otro día. Pues mi compañero de volada, no, pues vámonos, que es el cuerpo, allá vive en Denver ahorita. Le mandamos saludos porque sé que tu programa ya se ve también de maravilla. Me dijo, vámonos, güey, vámonos al carnaval. Porque en el taxi del aeropuerto para el hotel, que por cierto el Beto Ruiz nos puso esa vez en un hotel, como de 1920, el Mocambo, allá, imagínate, se llama el Mocambo, allá en Boca del Río Veracruz. Pinche Beto. Antes dije, no le dijo que se fuera al Camarena. No, no, pues allá nos puso. Y en el trayecto el taxista, no, vaya, ahora toca la India y no sé qué y no sé cuánto. Pues total, estaba súper emocionado. Pues el cuerpo dijo, vámonos, güey, al carnaval. Y ahí vamos al carnaval de Veracruz. Y nos la pasamos de fábula. Y con mucha, pura salsa tocaban allá, pura en el radio y en las calles. Había conjuntos de salsa. Y ahí también me empezó a gustar ese género musical. Ya volví, empezamos a escucharla y bueno, pues ya. Ya de ahí para el Real. Y al otro día, después del juego del Santos, del Veracruz Santos, terminamos temprano porque el juego era creo que a las 7 o 7 y media. Y no, hombre, nos sacó allá el de viaje o de fiesta un lagunero, fíjate, Joaquín Reyes, ¿te acuerdas de él? Sí, claro que sí. Burdo perrón. Ya estuvo aquí también con nosotros, por cierto. Pues Joaquín nos sacó allá de fiesta y uff. No, pues una cosa, pues él era el dueño ahí, era el rey de Veracruz, pues había jugado ahí también con los tiburones, entonces no, conocía toda la perfección y ahí nos trajo en el carnaval, nos llevó hasta el lugar ese del, esa mesa que más aplauda, sí, mesa que más, esa madre. Ah, ok. No. Una buena fiesta, entonces, pero bueno, el chiste es que de ahí también me gusta la salsa, me gusta Juan Luis Guerra. Oye, Parejota, ¿qué representa para ti ser lagunero? Orgullo. Ser lagunero es ser una persona que jamás se va a rendir, que siempre va a encontrar la manera de salir adelante, que puede tener 1000 obstáculos enfrente, como ha sido la gente de aquí toda su vida, toda nuestra vida, ¿no? Un calorón tremendo, pocos recursos naturales para salir adelante, un desierto increíble, tolvaneras muy gachas, pero con todo y eso somos una región bien amable. La gente cuando viene sobre todo se sorprende de eso, de que somos muy amables, muy buenos anfitriones, y por eso yo creo que todos los exjugadores que han venido y que se quedaron a vivir aquí, y te lo han dicho, Rana, todos se quedan por la raza, por la gente, porque los trata a toda madre. Y creo que para mí eso es ser lagunero, un gran orgullo de saber que
jamás nos vamos a dar por rendidos y siempre vamos a estar empujando para enfrente, para salir adelante y lograr lo que nos proponemos. Siempre, siempre. Es una cosa de mucho orgullo. Y bueno, pues ahí sí de repente dices, puta, qué calor y esto y lo otro. Pero bueno, es parte de nosotros. Es parte de lo que vivimos. Mira, yo era güero de chavillo y ya ahorita ya nada de eso queda. Aquí todos somos como dubalines. Ándale. Si ya te vi ahí las nalguillas, que las tienes de otro color también. No te voy a decir cuándo te las vi, ni en qué situación. Pero ya pasó. No, pues ya me pusiste a pensar cuándo fue. Una vez, en una alberca, digamos. Aaron, cuéntanos acerca de tu trabajo por el que te dieron el Premio Estatal del Periodismo en el 2020. Fue una nota que hice, una investigación, un pequeño reportaje de el día 4 de abril, es el Día Mundial del Autismo. Entonces el autismo, mucha gente todavía lo ve como una enfermedad, don Rana, y no es así, es simplemente una condición humana con la que muchas personas viven toda su vida. No es algo, como no es una enfermedad, no es algo que se cure, es algo con lo que las personas aprenden a vivir. Entonces, mi madre siempre fue educadora especial, es decir, siempre trató a personas, a niños, a jóvenes que requerían educación especial, que tenían síndrome Down, que tenían otras tantas padecimientos genéticos. Y todavía no estaba tan estudiado este tema del autismo, el tema de las cuestiones un poquito más mentales. Pero yo siempre viví con eso. Para mí nunca fue raro ver a una persona con síndrome de Williams o con síndrome de Down. Para mí siempre fue normal. Y cuando otros niños los veían, otros amigos míos, veían a las personas y así de Down, por ejemplo, y como que les hacían caras feas o se reían, se burlaban. Para mí no, para mí nunca, esa cosa nunca fue, o sea, esa situación o esa condición humana nunca fue rara para mí. Al contrario, yo siempre me llevé bien, los abrazaba, jugábamos fútbol, todo. Para mí no había ese tipo de problemas. Entonces, hoy que el autismo está, lamentablemente, o bueno, también es positivo que esté tan de moda, porque así la gente va aprendiendo más y va abriéndose más la mente. Entonces yo, en el esfuerzo de contribuir a que la gente sepa qué es el autismo en realidad y que una persona autista no está condenada a ser infeliz o a no trabajar o a no cumplir sus sueños, me propuse hacer ese reportaje y lo saqué precisamente el día 4 de abril. Hice una investigación de deportistas que han sido incluso diagnosticados con el TEA, el trastorno del espectro autista, que te digo, es una condición humana, no es que tú, tienes TEA, estás enfermo, no, tienes TEA y bueno, pues aprendes a vivir con él y a crecer con él y a pensar con él y todo, pero imagínate, don Rana, el máximo futbolista de los últimos tiempos, el más famoso, el mejor sobre la cancha, así lo consideran muchos, Leo Messi, ¿tú creerías que alguna vez fue diagnosticado con autismo? No. Nadie se lo creería. Y así pasó. El tipo fue diagnosticado y ya cuando sabes eso, te das cuenta y analizas un poco más, ¿no? Y siempre velo, fíjate en las entrevistas, y él jamás ve a quien lo está entrevistando o a las cámaras, siempre está viendo para otro lado. Ese es un rasgo distintivo, que no tiene nada de malo, no quiere decir que esté enfermo o que tenga miedo o esté pensando en otra cosa. Simplemente pues es un rasgo que distingue a estas personas. Pero Messi fue diagnosticado con autismo y bueno, vive con él. ¿Y tú crees que es alguien inútil o alguien infeliz? Para nada, es un tipo que genera millones y millones de dólares, es un tipo súper exitoso en su vida profesional, su profesión que es la de jugar fútbol, pues, la realiza de maravilla. Y bueno, pues entonces
yo con eso, con mi artículo, quise enseñar un poquito qué sucede con personas que están diagnosticadas con trastorno del espectro autista, ¿no? Y que para nada son personas que no son capaces, al contrario, son personas que incluso como son más analíticas, más dedicadas hacia cierta cosa, incluso pueden sobresalir en aspectos atléticos. Claro que sí, ¿no? Porque es lo que de volada piensan, don Rana, lamentablemente. No, este no piensa bien, pues no va a ser bueno para jugar algún deporte. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, puse esos tres ejemplos. Puse a Mickey Tusler, un chavo que vivía en un suburbio en los Estados Unidos y que terminó siendo pitcher profesional en un equipo de béisbol. Puse a Leo Messi, que bueno, pues todos lo conocemos, y a Michael Phelps, el máximo ganador de medallas de toda la historia en los Juegos Olímpicos. Él también en Baltimore fue diagnosticado como autista, y mira, es pues probablemente el mejor deportista olímpico de todos los tiempos, ¿no? Los números pues nos dicen que sin duda lo es. Así es. Oye, entonces, qué chingonada, y sobre todo qué bueno de por parte de las autoridades que te lo reconocieron. Y pues qué, felicidades. No, hombre, gracias, de verdad. El jurado, ahí se hace con distintos periodistas, y creo que también eso tiene más valía que compañeros propios del periodismo deportivo te dicen, ah, cabrón, no, pues yo no sabía que Messi tiene esto. Entonces, tiene mucho valor, yo creo, eso, el darte cuenta de que triunfadores con todas sus letras en la cuestión deportiva, pues también viven con autismo y no pasa nada, y pueden ser personas. O sea, el mensaje final es que si tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto tiene autismo, no tienes por qué verlo raro ni pensar que ya se fregó. No, es alguien que tiene toda la capacidad de salir adelante, de cumplir sus sueños y de ser un chingón, toda la capacidad. Entonces, en realidad, al último, pues, ese fue mi esfuerzo, de mi trabajo, el querer decirle a la gente, el autismo ahí está y va a seguir, pero no es algo que te incapacite para ser feliz, que finalmente eso es a lo que todos vinimos a esta vida. No, y así nos amplías el panorama y nos abres los ojos a muchos de los que no sabíamos todo eso que nos acabas de comentar. Sí, yo creo que por eso finalmente se le dio el premio al trabajo ese, porque pues bueno, es una manera también de decirle a la gente, ¿no? Hey, o sea, ahí está el autismo y va a existir siempre, pero de ninguna manera inhabilita a una persona para cumplir sus sueños. ¿Cuál es el temor más grande de Aaron Argüijo? Mi temor más grande es no ser feliz, Rana. Ese es el grande. El un día despertarme y decir, no, ya la estoy regando. Entonces, por eso trabajo todos los días para hacer las cosas correctas, para ser un buen ejemplo para mi hija, para mis sobrinos, que los quiero mucho. Y bueno, pues para cualquier persona, ¿no? En esta chamba de andar en la tele y esto y lo otro, muchas veces eres ejemplo de personas que no conoces. Entonces tienes que también tratar de conducirte de buena manera, y pues así lo trato de hacer, y el no ser un buen ejemplo pues no me hace feliz. Entonces por eso también trato de serlo, pero sí, quizá mi mayor temor es un día despertar y ver que Aarón no es feliz, pero no estar ni remotamente cerca de cumplirse. Está muy lejos, como a 420 pies, ahí en el Jardín Central. Parejota, cuéntanos por qué dices que volviste a nacer y que el Barbas, así como tú lo mencionas, te dio otra oportunidad. Fue una experiencia muy traumática. Estuve presente en un suceso que seguramente La Laguna no quiere recordar, o todo México. Me tocó pues un ataque armado a un antro, a un centro de diversión que se estaba inaugurando, Las Juanas, en el 2010,
la noche del 14 para el 15 de mayo del 2010. Yo acabo de llegar, iba apenas por la primera, fíjate, lo juro que así había tomado apenas mi primera cerveza, ni un trago le di, y empezaron los disparos, y pues fíjate, yo no me quería agachar, me acuerdo, alguien dijo al suelo, y yo no lo podía creer, estaba atónito, incrédulo, hasta que Moy González me tomó de, Moy Hernández, me tomó de la mano, de aquí del cuello, y me bajó, y ya, así fue. Y se empezaron a oír los disparos. Y me tocó a mí uno, un rozón acá atrás. Y bueno, pues fue. Yo pensé que ahí ya iba a quedar rana. Que ya, pues iba a llegar otro, y pues ya. Ahí se acababa todo. Fue como un minuto y medio quizá. Pero el más largo de mi vida. El más largo de mi vida. Y bueno, después me levanté y como pude, ya cuando se calmó todo, bueno, se calmó a medias, que ya no hubo disparos al menos, me levanté y busqué la salida y esto y lo otro, y bueno, pues ahí por lo menos vi a 20 personas pues ya agonizantes. Y pues por eso digo que Dios me dio otra oportunidad, el Barbas me dio otra oportunidad, porque bueno, pues cuánta gente murió esa noche, y yo por una u otra razón no, y aquí ando, ¿sí? Entonces también cada día que veo la luz, que me levanto de mi cama, pues sí, volteo para arriba y le digo pues gracias, ¿no? Por otro día más, porque no acabó ahí la historia mía. Y pues bueno, para bien o para mal, aquí estoy, ¿no? Espero sobre todo que sea para bien, ¿no? Trato de ser una buena persona también por ello, porque creo que tengo un compromiso con el Barbas, con el de arriba, de que si me dejo aquí, pues me dejo para algo bueno, no para estar ahí gastando oxígeno nomás. Pues qué bueno que todavía sigues aquí con nosotros. Digo, como dices, desgraciadamente muchos sí perdieron la vida, pero bueno, tú aquí estás y ahorita aquí estamos platicando. Sí, sí, sí. Y muchos jóvenes. Eso es más doloroso todavía. Pero, pues bueno, son y también esperar que eso ya no se vuelva a repetir por acá. No, jamás, 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 jamás. No se lo deseo, pero ni a tu peor enemigo, fíjate, que eso ya es mucho. Que tú ni tienes enemigos. No, no, no. Todos te quieren. Yo soy el bien querido. Sí, sí, tú, sí, a ti sí, todos te aman. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿a qué época de tu vida te gustaría regresar? De mi vida, pues a mi niñez. Ahí, oh, pues todo te vale más, no te preocupas por nada más que por jugar. Y me volvería a mi niñez, fíjate. Cuando lo peor que te pasaba era que se te ponchara el balón. Y bueno, pues todo lo demás eran puras cosas buenas, que mamá te hiciera la sopita de arroz con plátano, que era mi platillo favorito de niño, o la agüita de melón, que me encanta, y que con hielos aquí en la laguna, una maravilla. Regresaría a mi niñez, regresaría a mi niñez. Y si fuera, si pudiera ir a otra época, sé que no me lo preguntaste, pero pues ya me agarré. Si pudiera ir a otra época, me gustaría ir a un juego a ver a Martín Digo, fíjate, a un juego de béisbol a ver a Martín Digo. Un pelotero cubano que jugaba las 9 posiciones del béisbol de manera excelsa. Super pitcher. Una vez, fíjate, un año aquí en México ganó la triple corona de pitcheo y el campeonato de bateo. O sea, un hombre orquesta. Un hombre orquesta, hizo campeón a la Unión Laguna en el 1942 como manager y como jugador. O sea, él daba las órdenes y él también se rifaba en el campo. Y fue con este uniforme que traigo puesto. Entonces, no me lo preguntaste, pero si pudiera ir a otra época de mi vida, sería una elección bien difícil, si ir a un juego de Babe Ruth o a uno de Martín Digo, pero creo que me encantaría por Martín Digo. Ese jersey que trae está hermoso, por cierto. Sí, está muy bonito. Te digo, es con el que se coronó el Unión Laguna. Bueno, es una réplica, obviamente, con el que se coronó la Unión Laguna en 1942, a solamente 2 años de haber sido creado el equipo. Y bueno, pues con Martín Digo como la gran estrella. Y Digo
está en 5 salones de la fama. Ha sido quizá el mejor beisbolista, Rana, don Rana, de todos los tiempos. Así de sencillo, el más completo, el mejor. Haz de cuenta como si el Pelé hubiera jugado en el Santos Laguna. Así de ese calibre. Ah, ándale, mira. Oye, ¿qué planes tienes para tu futuro en los medios de comunicación? Y pues lo padre también de esta profesión es que es día a día y puedes tener muchos planes, ¿no? A mí me gusta, yo planeo trabajar cada día, el que sigue y el que sigue, con todo el corazón, con muchas ganas y dando siempre lo mejor de mí, ¿no? Estar en la mañana ya de por sí es duro en la tele, por la despertada y esto y lo otro, y traes la desvelada anterior del beige, pero siempre trato de estar al tiro para echar los gritos, para ponerle ánimo, para dar esa alegría que se merece el deporte, porque bueno, también merece todo el respeto y que lo vivamos a punto, igual que los televidentes, que quieren ver a alguien pues que les hable, que sepa de lo que habla y que también esté bien, esté feliz, esté contento, hombre. Para ver algo malo ahí, pues no le vas a aprender a la tele. Planeo ir día a día haciendo lo mejor y bueno, pues ahí tocando algunas puertas. Sueño con narrar grandes ligas, con narrar béisbol de grandes ligas. Ya he tocado la puerta en un par de ocasiones, en un par de equipos, y bueno, por lo pronto no hay nada porque ellos no tienen todavía cronista en español. Entonces pues voy a seguir insistiendo, a ver si se arma en uno de estos días, de estos años, y bueno, pues quizá llega ese llamado. Me gustaría trabajar ya a nivel incluso internacional. Y bueno, pues también ahí en Televisa, donde trabajo constantemente, ahí se van abriendo puertas. Y pues también, ¿por qué no? Pensar en llegar a trabajar de manera nacional, ¿no? Como lo han hecho algunos colegas de aquí de Torreón, de la Comarca Lagunera. Lo han hecho muy bien, han demostrado que hay calidad. Entonces, pues me gustaría también ser portavoz de ello. ¿Y cómo se encuentra mi parejota en lo familiar? No, sensacional. Tengo a pocos años de casado. Me casé en el 2017 por el civil, luego en el 18 por la iglesia. Tengo una hija que, bueno, mi esposa la adoro. Ahora mismo, fíjate que me está acompañando realmente en la vida de cronista viajero en el béis, que no es fácil, porque pues nunca estoy en casa, o si estoy en casa estoy ausente porque pues estoy narrando el juego, y es todos los días. Es la particularidad que tiene el béis, que es todos los días. Entonces mi esposa, le agradezco mucho que me está acompañando en este viaje, que es comprensiva y que me impulsa, ¿no? Me lleva a meterle más duro para adelante. Entonces muy bien en ese tema, la adoro, la amo. Y bueno, pues mi hija también es una maravilla. Tengo una pequeñita de 3 años y estoy disfrutando mucho la etapa o la experiencia de ser papá. Me encanta porque cada día con, bueno, tú tienes como 22 hijos, entonces a todos los has visto crecer, y a esa edad de 3 años, no, es una cosa sensacional, ¿no? Son muy chispas. Cada día te sacan una cosa diferente, ya hablan otra palabra y cada día es una sorpresa. Entonces estoy disfrutando mucho a mi pequeñita Fátima y pues bueno, ahí vamos construyendo nuestra familia, ¿no? Quién sabe si un Aaroncillo llegue un poquito más adelante. Bueno, pues el chiste es buscarlo, eso. Pues sí. Por ahí se debe empezar. Oye, Aaron, pues muchas gracias. ¿Algún comentario que quieras hacerle a la raza que sigue aquí al Rincón del Santo, la vieja guardia? Pues que sigan acompañando a los buenos amigos del Rincón. Ellos no se rajan y son aficionados, no es por darle escoba, pero ejemplares, porque son muy comprometidos con sus colores, con su club, con su identidad, con su institución, con sus jugadores. Y ahí están, respaldando, apoyando, llevándolos para enfrente, criticando cuando les parece justo que se deba criticar. Y no solo a los jugadores, sino también a la directiva, que en ocasiones no reconoce como se debe, o como ellos piensan que se debe reconocer a tal o cual figura. Entonces,
pues los invito a que lo sigan, a que sigan a la gente del Rincón del Santo, la Vieja Guardia, que bueno, pues vienen desde hace bastante, bastante tiempo, y que ahora sí que sean como ellos, que sea como ellos la raza, que acompaña al equipo, que lo disfrute mucho, mucho, mucho. Cuando se vean así como que, ay, pinches santos, hombre, sean conscientes de que no cualquier ciudad, no cualquiera tiene la oportunidad de tener a un equipo tan triunfador, tan ganador, tan ejemplar como Santos en su tierra. Entonces ellos así lo hacen, se sienten orgullosos, y creo que es válido decir que los arremeden, que los imiten. Oh, muchas gracias por tus palabras. Y eso que les pago una madre, pero de todos modos le siguen echando ganas. Sí, sí, les das ahí para unos pellejitos que echen al carbón y todo. No, ya está, seguramente ya están ansiosos por volver a encender el carbón ahí en el TCM, va. ¿Cómo no? Ya urge. Ya se requiere. Oye, Aaron, pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de venir a platicar un rato aquí con nosotros. Me gustó mucho la plática. Se ve que eres una persona de familia, de principios, muy centrado. Gracias. Y ojalá, y vas a ver que muy pronto se van a cumplir esos sueños de hacer algo a nivel nacional, o por qué no, internacional. Poco a poco también pues ya se van abriendo más oportunidades acá en México, en los equipos internacionales de narrar, y si no, pues empiézale ahí tú abriendo tu canal y narrándolos. ¿Y por qué no? Mira. ¿No te gustaría platicar para hacer Don Rana Baseball Productions? ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, ya. Y narramos a los Yankees todos los juegos. Todos los juegos, estaría con madre, fíjate. Te voy a regalar una gorra de los Yankees que tengo por ahí, y que ya vi que te queda, pero perfecta. La voy a traer próximamente. Bueno, claro que sí. Aquí los estamos esperando, y bueno, muchísimas gracias, y decirle a la raza que esté atentos. Próximamente vamos a tener también otras personas aquí platicando desde la intimidad con Don Rana. Eso. Y pues hasta la próxima. Bueno, vámonos. Un gusto platicar contigo, un verdadero honor, Don Rana. Y bueno, pues finalmente se abrieron las puertas para estar por acá, se dieron los tiempos, y con mucho, 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 mucho gusto yo acompañándoles, y bueno, pues aquí en su estudio, que además está tan bonito. Sigue apoyando al Santos, sigue apoyando a tus vasallos que te necesitan, y triunfando en el programa que está tan padre. Son mis chalanes. Oye, hazme el favor de despedir con tu frase célebre, por favor. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? La de la hora cara. La hora cara, ok. Ah, pensé que querías la del base. Bueno, pues haz las dos. Es que la del base, siempre se empieza la transmisión, o la mía, siempre empiezo dando la bienvenida a la gente así. Buenas noches, amigos aficionados al deporte de los bates violentos y espectadores atentos. Las rectas quemantes y los magos con guantes. En cinco simples y llanas palabras, el rey de los deportes. Esto es béisbol. Y ahí le damos, ¿no? Si te fijas, todo eso es el béisbol. Rectas quemantes, magos con guantes. Todo eso. Grábenme eso, por favor, y métalo en mi playlist. Y bueno, me da mucho gusto acompañarte. Yo soy Aarón Arguijo, el amigo de Don Rana, y por supuesto el conductor de La Hora Cara de las Noticias Laguna. ¡Vámonos!